pescadores, un gusto estar en contacto con ustedes a través de la pantalla de América Sport. Acá estamos en la laguna Cuero de Zorro. Vamos a intentar la pesca de pejerreyes. Hoy cayó una linda helada, creo que la primera helada del año. Bueno, vamos a ver cómo nos va la pesca. Laguna Cuero de Zorro en Trenquelauquen, que siempre da buenos resultados. Bueno, vamos a ingresar a pescar a la laguna Cuero Zorro. Hoy me acompaña Ezequiel Mendoza. ¿Cómo andás, Ezequiel? Hola, Marce. ¿Todo bien? ¿Cómo andás? ¿Bien? ¿Todo bien? Sí, todo tranquilo. La verdad que un día va a ser un día muy lindo, con mucho frío. Frío, ¿eh? Cayó una helada muy importante, pero bueno, normalmente cuando hace mucho frío después se disfruta mucho del día. Así que bueno, esperemos que tengamos un buen día de pesca. Seguro que sí. Bueno, hoy trajimos otro amigo, el flaco. Hola. Luciano Troche. Sí, ¿no? Tranquilo. Así que bueno, vamos a ver cómo nos va la jornada de pesca de hoy. Bueno, sí, ahí vamos a pescar. Sí, ahí vamos a pescar. Y si no, la pasamos bien igual. Igual. ¿Eh? ¿Cómo que no? Bueno, vamos a esperar ahora a Mauricio, que está por venir, y vamos a arrancar la pesca. Mañana bastante frío, acá están los muchachos. Alquilan el tracker completo, ¿no? Tracker sin guía. Tracker sin guía, está bueno. Está bueno, che. Bueno, una linda mañana, bastante fresca. Así que bueno, vamos a entrar en un ratito a pescar. Bueno, vamos a iniciar la pesca, vamos a salir a pescar. Buen día, Mauricio. Buen día, Marcelo. ¿Cómo va? Bien, ¿todo bien? Sí. Bueno, ¿vamos a intentar la pesca? Sí, vamos a ver qué sale después de las primeras heladas del año. Sí. Frío hoy, ¿eh? Frío, hoy y ayer. Sí. Y laguna planchada. Y laguna planchada. Y bueno, es un desafío que vamos a tener. Sí, creo que nos va a faltar el pater de cuero de sol. Y bueno, de la cancha, lo importante es estar pescando. Pero sí, mirá qué día vamos a pasar hoy. Barro. Bueno, vamos, Mauricio, gracias. No, gracias a vos, Marcelo, por venir. Bueno, vamos a salir a pescar. Bueno, primer pique para Mauricio. El que sabe, sabe, che. Mirá. Ah, ¿viste vos lo que es? Mirá que pejerrey hermoso, Mauricio. Primer pique. Estábamos dudando que no había viento. Y decíamos, vamos a laguna planchada, vamos a tener que poner paternoste, ya estábamos sufriendo. Primer tiro, en la que tiene menos profundidad, un pejerrey hermoso. Y lo devolvió. Eso se van al agua acá. ¿Ves, Mauricio? ¿Vieron, muchachos? Pesca y devolución. Ahora Fresh Air te ofrece la posibilidad de comprar online sin moverte de tu casa con el mejor asesoramiento y los mejores precios. Todos los medios de pago y hasta 18 cuotas sin interés. Visita el Facebook FreshAir.a. o al Instagram FreshAir.ok y shops.mercadolibre.com.ar/fresh-air. Puedes comunicarte al WhatsApp 11 56 17 33 58 o visita su web www.freshear.com.ar. Nueva línea de ropa térmica para este invierno de Payo Argentina. Excelentes buzos, micropolar anti-peeling. Excelentes remeras térmicas para hombres y niños. También todas las remeras tácticas, nuevos diseños de carp fishing y de full color. Comunicate al 11 57 61 15 047 o al 11 66 077 172 o al 11 30 56 98 73. Visita en Facebook Payo Argentina. Hola, Gaby,
están? Bueno, vamos a presentar algo nuevo, como hacemos siempre. Este es un combo de la marca Shimano, el modelo Caius. Una caña de 2 metros 10, de dos tramos, en 10-20 libras, con muy muy buena acción de punta, obviamente toda de grafito, pasadilos de óxido de aluminio, con el huevito también Shimano de la misma marca, el mismo modelo. Es el 150HG. Esto lo tenemos disponible para derecho y para zurdo, ¿sí? La caña de dos tramos, 2.10, muy cómoda para llevarla. Viene con su funda, como puedes observar acá. Realmente un equipo muy muy lindo. La caña, una acción realmente muy buena. Y con un precio muy muy bueno, muy acomodado para la calidad de Shimano, ¿no? Así que no duden en comunicarse. Como siempre, hacemos envíos a todo el país. Hay cuotas con tarjeta de crédito. Así que bueno, esperamos su consulta. Ahora Mauricio, la solada más larga, ¿viste vos? Bueno, hay en todos lados. Yo ya erré dos piques, tengo que entrar en ritmo, ¿viste? Che, un pescado hermoso, Mauricio. Mirá qué pescado. Ah, hermosísimo. Bárbaro, y lo trago. Y se lo vamos a comer. Andan bien las cribas. Sí, una barbaridad. Bueno, yo ya erré pique. Ezequiel también arrastra. Sí, yo también erré uno recién, lo que pasa es que tenía el pico abierto y, es bueno. Y cuando lo fui mala a suerte. Clavar, ahí se... ¡Tac! Se fue. Ahí se fue. Bueno. ¡Ajá! ¡Mirá qué dientudo, flaco! Bueno. Bueno, ya tuve otro pique allá, che, mientras tanto, ¿viste? A verlo. Mirá qué dientudo, impresionante. Bueno, para hacer filé. ¿Viste cómo fue el pique? No. Fue lento también. Bueno. Y yo tenía pique otra vez allá y ahora se me fue. No importa. A veces uno le erra, No, pero hermoso, che. Bueno, había tirado Mauricio un paternoste para ver por las dudas si no se levantaba viento. Oh, hermoso pejerrey abajo. Así que para los amigos cordobeses que les gusta pescar abajo, ellos les gusta pescar con paternoste y balancín, ¿no? Así. Y a ellos les gusta mucho esa pesca. Expertos en los balancines. Sí, sí. Bueno, todos los muchachos que me llaman. Ahí está la pesca de fondo acá, impresionante. Y allá tengo pique, a ver si lo puedo agarrar este. Ahí está. Bueno, seguimos la cena. No paramos la cena. Ya se me habían escapado dos así. Calentó la muñeca Marcelo. No. Lo que pasa es que me distraigo, viste. Mirá el centro, cabecear. No puedo. Mirá qué pescadito. Hermoso, ahí lo dejo adelante. Mirá, cómo lo dejo para la cámara, che. Bien congeladito. Sí, bueno, ¿qué pasa? Se lo tragó porque lo dejé mucho tiempo. Bueno, Barro, seguimos. ¿Qué está llevando, ve? Y bueno, el paternoste tiene eso. Cuando no hay mucho viento. Abajo está, mirá qué lindo pescado, che. Vamos. Está abajo. Y bueno, hermoso Mauricio. Ahora, ahí se está levantando un poquito de viento, mira. Pero son las primeras heladas del pescado. Sí, claro. Heló ayer y heló hoy. El pescado sale targa ahí. Mira. Otra vez, la cábala es esa, Mauricio. Vos tenés que traer uno con el paternote y yo me pongo a filmar y me agarra el pejerrey. ¿Vos podés creer? Otra vez con la
con la que tengo como 80 centímetros, 90. Sí, sí, es muy lindo para traer. Y bueno, eso es lo que tiene el cuero de zorro, que te da unos pejerreyes hermosos. Unos pejerreyes. Hermosísimo. En todas las medidas. Amigos del pescador, ¿cómo están? Vamos a mostrarle algo de cajas en esta oportunidad. Diferentes modelos de cajas, desde cajitas organizadoras, como verán acá adelante, hasta cajas de pesca o por ahí para llevar todos los materiales. Tenemos diferentes modelos, cajas tipo de herramientas, como verán acá, con una bandeja se puede sustraer o poner. Hay mucha gente que por ahí le gusta llevar los riles y este tipo de caja le va perfecto porque los sacan, tienen un espacio completo para poder meter un reel o alguna línea de flote, algo que le ocupe mucho espacio. Después tienen modelos así de este estilo con bandejas, para los que les gusta tener todo un poquito más organizado. Bandejas que se despliegan de adentro hacia afuera. En este caso es una caja que viene con dos bandejas. Tenemos por ejemplo acá otro modelo para mostrarle. Este es un modelo de la marca Flambú. Este viene por ejemplo con cajas organizadoras más pequeñas que se pueden sacar. Dos en los laterales, una por debajo. Y además también es una caja que viene con bandejas interiores, bastante amplia. Este es un modelo que también pueden encontrar acá. Y después un modelo que nosotros vendemos también bastante, que es este que ven acá atrás. Esto parece un cajón, pero se utiliza como caja de pesca. Tiene divisiones arriba. Lo que tiene es que tiene un interior muy amplio. Lo usan mucho en la pesca de mar, para usarlo como asiento, para usarlo como para guardar pescado, para usarlo uno llevan los plomos sueltos, todo queda segurísimo, se pueden sentar, se pueden parar encima, es una caja bastante resistente, viene con la correa para transportarla. Bueno, vamos a mostrarle el interior de algunos, por ejemplo, como le comentábamos, algunos vienen con cajas organizadoras para el pescador de señuelos o al que quiere ponerle anzuelo, plomada, lo que sea, que lo puede tener bien organizado dentro de su bolso. Este es otro modelo, por ejemplo, como lo comentábamos, con divisiones internas para poner líneas de pejerrey. Se pueden sacar, poner, por ejemplo, este es un bolso que tiene un bolso interno donde puede sacarlo. Deja todo el interior libre. Esta parte de adentro es impermeable también por si uno quiere llevar el pescado. Este de acá, por ejemplo, es un bolsito que trae, lo puede usar tranquilamente para portar riles. Es bastante acolchonado, tiene cuatro divisiones, los puede sacar y esto se puede desmontar también, dejarlo aparte, dejarlo en su casa guardado si quiere y usar el bolso interior que también es bastante amplio. Cualquier cosita nos consultan, siempre encuentran nuestros datos ahí al pie de la pantalla, así que bueno, esperamos su consulta y espero que le haya servido. Un abrazo. Ajá, mirá cómo va, mirá cómo va. Lindo llegó, Sí, capaz que quería comer la línea mía. Hermoso pejerrey. Bueno, ahora con pejerreyera, ¿ves? Ahí en todas las profundidades del pescado. Ah, qué bonito, che, mirá qué pescado. Hermoso pejerrey. Está gordo el pescado, ¿ves? Qué lindo, qué lindo. Bueno, bárbaro. Bueno, acá está Ezequiel. ¡Upa! ¡Qué pescadito Ezequiel! Mirá. Bueno, la verdad que es todo pescado hermoso. Todo lo que salió hasta ahora. Pescado, sí, la verdad que muy bien alimentado. Qué bárbaro. Lindo, lindo tamaño. Muy bien. Bárbaro ese. Cerquita picó. ¿Viste vos lo que es? Hermoso como lleva, che. Despacito llevó. Y allá tenés el paternoste con pique también. Toma, flaco, sacáselo. Toma, que se lo lleva. Toma, sacáselo vos. Así hacemos el doblete. ¡Ah, qué lindo, Mauricio! ¡Ah, qué pescadito, che! Bueno, y ya contamos la escena entonces. Mientras estaba Mauricio, y bueno, dale, dale, ¿qué va a hacer? Mientras estaba sacando este pescadazo hermoso, el paternoste que habíamos puesto de prueba, que Mauricio había puesto de prueba, iba como a 2000. Así que la agarró Luciano. A ver, a ver, a ver. Mirá, arriba picó. No podés creer. ¿Viste lo que es, Mauricio? No,
Mira, sacale, aflojale tanto. Ah, para que lo levante. Ah, hermoso. Bueno, ahora se lo ve flaco, ¿ves? La foto flaco ahí. Ojo que está doblando la caña, ¿eh? Soltale tanza. Aflojale el carretel ahí. No, acá está otro Mauricio. Acá está otro Ezequiel. Bueno, ese. Yo, qué pescado. Sí. Ah. Bueno, espectacular. A ver, Luciano, agarra tu pescadito ahí. Hermoso, ¿eh? Agarralo de la trompita. ¿Dos? Ah, ¿viste todo el tiempo que llevó? Bueno, mostrámelo así, que así se ve el pescadito. Bueno, otro con el pater. El pater es mortal, ¿eh? Está más activado. Y abajo come más tranquilo el pescado. Evidentemente se ha ido más abajo. Sí, sí. Con la helada se va abajo. Se venía pescando bien arriba. Sí. Bueno, lo estamos pescando igual con la pajarillera. Bueno, es temprano, por ahí, mirá. Sí. Mirá. Enganchado. Está enredado el flaco y ahí tiene un pescadito en la pajarillera. Bueno, seguimos. Pejé. Sí, peje. Viene arriba el pico, mirá. Nada, una cosa de loco. Está en todos lados el pescado. ¿Eh? Sí. Bueno, está en todos lados el pescado. Hermoso. Seguimos con las promos en el pez gordo. Y el pez gordo, cada día que pasa, cada día que está más loco. Presten atención, no se distraigan. Hoy les presento una caña Shimano Pejerrey Estímula 420. Miren la terminación que tiene. Portarril de alta calidad. Pasahilos dióxido de aluminio siliconado. 4,20 metros, 4 tramos. Flotante como corresponden en los tramos. Para que el nylon no roce la varilla y se rompa. Muy buena clavada. De Shimano no podemos hablar. Estímula 420, 9 luquitos y medio. ¿Escucharon? 9 luquitos y medio se la llena. Pero como el pez gordo cada día está más loco, va de promo el regalito de toda la semana. Observen, 3 rulemanes, alcohol 20, agarre de goma, carretel metálico, excelente salto de pick-up. Esto, al bolsillo, esto de chapa. Muchachos, 9 luquitos y media, la Shimano con el reel, el halcón 20 de regalo. Una oferta imperdible, la pueden conseguir y nos pueden ubicar por todos los medios vigentes que hoy están en plaza. Y la forma de pago, como ustedes quieran. Nos vemos en la próxima. En Rincón de Milver Tigre, El Arco Iris. Verdulería, frutería, carnicería y almacén. Venta mayorista y minorista. Solicita el delivery sin cargo. Visita El Arco Iris en calle Santa María 3061 Tigre, a solo 5 minutos del Nordelta. O comunicate al teléfono 4731-0705 o al WhatsApp 1522-83-3831. La mejor fruta y verdura de la zona. Fábrica de cabañas El Picapalo, Entre Ríos, Argentina.
En el kilómetro 143 de la ruta 2 te vas a encontrar con el pesquero El Faro, Laguna Chichis. Excelentes instalaciones con un camping de primer nivel. Cuenta con proveeduría, luz eléctrica, baños, cancha de fútbol y vóley, parrillas, arboleda, dormis para 4 personas, bajada de lancha, alquiler de botes con o sin motor, guías de pesca. Comunicate al teléfono 02241 1557 2180 o visita el Facebook Pesquero El Faro guión del medio Chichis. Vení a pescar pejerreyes a Laguna Chichis, Pesquero El Faro. Nuevo harinado Golden Carp, probado en toda la Argentina y ganador de concursos 2021. Se recomienda ligar con batata hervida y agregar esencia de vainilla. Eficazmente probado en todas las especies, carpas, bogas, sábalo y variada de río. Solicitalo al teléfono 11 68 93 57 75 o al 11 36 80 70 60. Media vuelta. Abajo. Abajo todo otra vez. Ah, hermoso bicho, che. Hermoso. Muy lindo pescado, muy lindo. Espectacular, Mauricio. ¿Eh? Y el paternoste, viste. Linda clavada le diste, flaco. ¿Eh? Ah, hermoso pejerrey. O filé, ¿eh? Levantatelo si te queda. Que te veas bien, pobre. Ah, ahí está. Hermoso pejerrey, ¿eh? ¿Eh? Muy lindo, muy lindo. Con filé, hermoso pejerrey. La hermosa clavada. ¿Estamos a todo? Sí. Muy lindo. Muy lindo pejerrey. Hermoso, mirá que pesca. Oh, filé otra vez. Filé. Otra vez filé. A ver, flaco, mostrámelo. Hermoso. Mauricio, ¿con otro? Bien. Secuencia, seguimos la secuencia. Hermoso. Bien arriba, picó. Se enredó. Ahí pasó, ahí pasó. Mirá, mirá, mirá. 20 centímetros de profundidad. ¿Eh? Mira vos, ¿viste lo que? Pica tanto abajo con el paternoste. Todas las medidas, pero un poquito más chico. Me falta bien. Sí, no, no, pero espectacular, sí, espectacular. Cerquita ese aquí el picó, ¿eh? Sí, acá cerca de la embarcación, sí. Re cerquita, mirá que pejerrey. Re cerquita, bien de la boquita. Ah, espectacular. La boca y, ah. Recién había tirado, hizo, no había navegado nada de la línea. Nada. Y ya ahí nomás picó. Bárbaro, espectacular. Te digo porque hay de todo. Bueno. Hay de todo acá. ¡Ay, cómo pasó! No lo podía sacar, che, se me venía para arriba. Se me venía encima, ahí estamos. Hermoso. Sí, viste como venía de costadito. Bueno, una pesca espectacular. Y el día, espectacular. Bueno, no doy abasto, ¿eh? Sí, arriba, no, no, es una cosa maravillosa. Mirá que pescado, todo pescado hermoso. Wow, espectacular, eh. Qué linda pesca, che, qué linda pesca. Bueno, no para de picar. Bueno, otro con el pater. Arriba. Arriba, viste vos lo que es. Ah, una cosa de loco. Pica más arriba que abajo, Pica más arriba que abajo. Hermoso pescado. Muy lindo, hermoso pescado. Voy a cortar la brazolada que había puesto larga.
Sí, le saca. 13 vidas arriba. Sí, picó, está picando bien arriba ahora el pescado. Hermoso. Bien arriba pica. ¿Viene otro ese? Ah, te enredaste, bueno. ¿Cómo la lleva? Ay, estoy con un lindo piqué. Colores espectaculares. Pero viste que hay lugares que no venden el color. No, después tenés que cambiar. Por ahí hay días que no. Esta me picó la que iba a cambiar. Escuchó, viste. Que la iba a cambiar la profundidad. Escuchó que iba a cambiar la profundidad. Me picó ahí, Mauricio. Arrancaste ahora con los dos, Mauricio. Ahora apa, el... mirá que lindo. Lindo, otro lindo corte de peje. Pues, espectaculares. Se cruza ahí con el pater. ¿El pater también está picando? Sí, también. Se cruzaba justito por eso. Chao, era. Otro enredo. Ajá, como iba, che. Como piña iba, eh. Hermoso. Está muy afilada la. Ah, la está con todo, che. Línea, la línea nueva esa, impresionante. Bárbaro, bárbaro. Esa rojita está bravísima. Abajo otra vez. Mirá, van todos lados. Pica arriba, pica abajo. Qué lindo pescado. Muy lindo. Muy lindo pejerrey. Hermosísimo. Gordo está el pescado. Un lomo tiene. No, lo que pasa es que tenés la punta enganchada y se desenredó solo. No, una llevada espectacular hizo. ¿Te diste cuenta que de 10 piques, 8 los tenía ahí en la... Hermoso pescado, Muy lindo. Lindo, sí. Sí, hermoso pejerrey. Se nos complicó con el viento. Sí, se complicó con el viento, pero bueno. Ahí sacaste un huevo que estaba. En la Salada Grande de Madariaga, pesca los grandes matungos junto al guía José Vargas. Salidas diarias en embarcación Tracker de 6 metros 40. Comunicate al teléfono 227-527404 o visita el Facebook Murión La Gaby. ¿Querés pescar pejerreyes grandes? Vení a pescar junto al guía Rubén Lezano en la Salada Grande de Madariaga, partiendo desde el Club de Madariaga. Comunicate al teléfono 2267 5395 66 o visita su Facebook Rubén Lezano. Los grandes matungos de este espejo te esperan junto a este experimentado guía. En Madariaga pesca junto al guía Diego Palas, salidas diarias en embarcación Tracker desde el Club de Madariaga. Pesca los grandes matungos de este espejo junto a este experimentado guía de pesca. Laguna La Zoraida, pesquero Luis Robea de Villa Cañas, podés pescar junto al guía Santiago Herlein. Dispone de 3 embarcaciones Tracker 620 totalmente equipadas, ofreciéndote un servicio de primer nivel con total seriedad y responsabilidad. Dispone además de una mini proveeduría, brinda también alojamiento en un confortable motorhome con capacidad para 5 personas. Celular de contacto 2473-469572. Podés encontrarlos en las redes sociales, Facebook e Instagram como Santiago
Lago Herlain. En Laguna La Zoraida, pesquero Luis Robea de Villa Cañas, Piper Pesca de Mariano Piperno te ofrece lanchas Tracker 620 con o sin guía para que puedas disfrutar de una hermosa jornada de pesca de pejerrey. Celular de contacto 2477-551425. Facebook Mariano Piperno. Lanchas Tracker 620 con o sin guía en Laguna La Zoraida, pesquero Luis Robea de Villa Cañas. En Berisso pesca los grandes matungos del Río de la Plata junto al guía Oscar Creo. Salidas diarias a las mejores zonas de pesca. Comunicate al 0221 1541 80 559 o en Facebook Oscar Creo. Amigos de Pesca y Aventura y del Pescador, acá estamos. Viniendo por Diagonal 74 desde la ciudad de La Plata, llegamos a Punta Lara. Acá las costas de Ensenada, Punta Lara, un lugar espectacular. Acá tenemos la rotonda, miren qué día, muy lindo, sol de frente, espectacular. Así estamos, miren lo que es el Río de La Plata. Está hermoso, pero adentro está picado, adentro se ve bastante movidito, pero de costa, miren qué bonito que está Punta Lara, acá en la ciudad de Ensenada. Acá tenemos un parador espectacular, y bueno, y ahora recorremos unos kilómetros y le vamos a buscar la zona de la reserva. Bueno, miren lo que es un día de semana, la cantidad de autos que hay pescando un día de semana. Miren lo que es una locura. Bueno, acá estamos con Chiro, Dani la Muerte, estamos con Miguel. Miren lo que es un día de semana Punta Lara. Bueno, y acá vamos a comer las lindas facturas de nuestro gran amigo Claudito, que en cualquier momento va a venir. Miren el río, espectacular, pero que nadie trabaja en este país, es verdad. Bueno, Machiro, vamos a ver, trae algo. Por lo que vemos, nada. Sí, algo trae, o una línea, algo trae. Un pejerrey. Ahí está el primer pejerrey de la mañana. Bien, Chiro, a ver. Bien abajo están. Están bien abajo. Bien, bien, Chiro, muestre, a ver. Bien. Chiquito, bueno, pero el primero de la mañana, bien. Bien abajo. Vamos, Chiro. Bueno, acá estamos con Chiro. Chiro, vamos a encarnar. ¿Cómo se encarna una línea de fondo? Miguel no quiso. Bueno. Vamos a ver. Bueno, vamos a encarnar. Bueno, como siempre, posa caña para poder encarnar. Para que la mojarra no se salga. Ahí estamos, un lujo, Chiro. Ahí. Bien, ahí. Y sacamos el anzuelo por la boca. Muestre, ponga la manito ahí. Ahí, mire. Para no sacarle los ojitos, que lo que llama es el ojito. Espectacular. Ahí está, vamos a otra, dale. Para toda la gente del Pescador, American Sport, acá el Chiro, ¿cómo se encarna una mojarra? Bien ahí. Y lo sacamos de vuelta
por la boquita. Muy bien. No le lastimamos los ojitos, que es lo que llama el pescado. Excelente, Chiro. Bueno, ahora te vamos a ver lanzar. Dale, vamos. Ahora vamos a ver cómo lanza. Derechito. Lo seguimos. Acá Palito ya tiene uno, parece. ¿No? Bueno, tiene miedo que le destruyan la caña. Me pongo de este costadito, Chiro, así tirás de acá. Para que la gente vea un lance en el río. Vamos. Ahí va. Caña al piso. Y ahí va. Miren, 70 metros. Muy bien. Chiro, espectacular. Bueno, ¿algún consejo para la gente que va a ser la primera vez que va a venir al río, que va a ver estas cosas, que pensá que va a venir gente de todos lados al río? Lo importante es traerse carnada. Ahí sale un pejerrey, señor, mire. Bueno, a ver, vamos a mostrar. Ahí viene un peje, ¿eh? Acá, los compañeros del lado. Un pejerrey. Bien ahí, ¿eh? A ver. Bueno, espectacular, ¿eh? Muy bien, felicitaciones, ¿eh? Bien ahí. Bueno, seguimos con Chiro, ¿eh? Vamos a ver si viene otro pejerrey en esta mañana hermosa. Una helada, se fue. Se fue. Muy rápido trae, ¿no? Muy rápido, dice Palito acá. Acá estamos con Miguel. Tiene un brazo mecánico, tiene un brazo así. Bueno, acá venimos. Mirá, en mi caña, le dimos para que el hombre esté acá, porque ni armó ni acá, y se le fue, se le escapó acá. No, lo hizo golpear ahí y se le fue. ¿Viste lo que hizo? Ahí viene, viene ahí. Bien ahí, menos mal que están al lado de nosotros ustedes, bien ahí. Mirá, de la boquita, mirá qué mal que come a fondo, mirá. Fueron dos recién así acá. Mirá. Donde lo flipeado un poquito, mirá. Bueno, acá venimos con Chiro, con otro hermoso pejerrey, acá con gente amiga, ¿cómo andas? Bien, más bien, todo bien. Bueno, acá venimos con un peje muy lindo, ¿eh? 27 centímetros tiene. Bien. Bueno, seguimos, Chiro. Excelente lo suyo. Venimos con otro pejerrey. Mucha pesca en el río de la Plata de Costa. Aprovechen el momento justo antes que empiecen las heladas. Mirá, ¿y con qué plomito? Con la de peje. Bueno, ¿a quién se lo dedica? Este se le dedica a toda la barra 88. Bien ahí. Y a Maco. Bien, bien. De la boquita, mirá. Bueno. Está, sí, no come muy. No, bien de la boquita. Bien ahí. Bueno, seguimos, dale. Gracias. Bueno, acá estamos con Chiro, Dani la Muerte. Estamos con Miguel. Miren lo que es un día de semana Punta Lara. Marte, nadie trabaja. Todo pescando, miren. Miren. Y después quieren que el país crezca. Así estamos. Fucaca, vení. Bueno, y acá vamos a comer las lindas facturas de nuestro gran amigo Claudio. Claudito, en cualquier momento va a venir. Miren el río, espectacular. Pero que nadie trabaja en este país, es verdad. Bueno, Machiro, vamos a ver, trae algo. Por lo que vemos. Nada. Sí, algo trae, o una línea, algo trae. Un pejerrey. Ahí está el primer pejerrey de la mañana. Bien, Chiro, a ver. Bien abajo están. Están bien abajo. Bien, bien, Chiro, muestre, a ver. Bien. Chiquito, bueno, pero el primero de la mañana, bien. Bien abajo. Vamos, Chiro. No. Pejerrey de 26. 25 y medio. 26. ¿A qué de 26? Estamos filmando, maleducado. Seguimos. Chiquito. Bien ahí.
Se activó, Bien. Se activó. Acá está nuestro amigo Claudio, que nos vino a visitar. Ahora vamos a pescar, ¿o no? Traje una picadita para dos. Sí. Bien ahí, Y mirá la galleta que tenés. Oh. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Oh! Bien ahí, esa salvada, Quería ir al agua ese, Bien ahí, No, no. Bueno, acá viene el pescado grande que dijo Miguel. No, Miguel, ¿dónde está el pescado grande? No, trajo una línea. Bueno, amigos de Pesca y Aventura, del Pescador, acá estamos, Punta Lara de Costa. Ahora acá con el grupo, con todo el grupo de Pesca y Aventura acá, Valito que nos vino a visitar hoy, vamos a degustar esta picada en Punta Lara. Miren lo que es esta picada de panadería Campo Argentino, en 56, 20 y 21 de la ciudad de La Plata. Muchachos, mirando todo para acá. En la zona norte del Río de la Plata, venía a pescar los grandes matungos junto al guía Gustavo Almela. Cuenta con embarcación semirrígida de 8 metros de eslora y fuera de borda de 115 HP. Salida de pesca desde Puerto Norte frente al aeroparque a la zona de Playa Honda, Martín García o Costa Uruguay. Comunicate al teléfono 011 1563 98 59 96. Laguna La Picasa, localidad San Gregorio, provincia de Santa Fe. Pesquero El Amanecer te ofrece bajada de lanchas, pescas guiadas, traslado a la isla y alquiler de tracker. Celular de contacto 3382 50 5497 y 416 178. En Facebook, Pesquero El Amanecer. Laguna La Picasa. Sur de Santa Fe, localidad San Gregorio. En Laguna La Picasa, Pesquero El Amanecer, de la localidad de San Gregorio, Santa Fe, podés contratar los servicios del guía Pato Altamiranda. Dispone de lancha Tracker 620 totalmente equipadas, ofreciéndote un servicio con total seriedad y responsabilidad. Realiza salidas diarias. Celular de contacto 236-450-2263. En Facebook lo encontrás como Pato Altamiranda. Laguna La Picasa, San Gregorio, Santa Fe. En Laguna La Zoraida de Villa Cañas, excursiones de pesca embarcados de Hernán Fiorentini junto a su staff de guías Fernando Perico Barrio Nuevo, Joel Ansaldi y Ezequiel Bacheto te invitan a disfrutar de una jornada de pesca de pejerrey. Disponen de lanchas Tracker 620 totalmente equipadas, ofreciéndote un servicio de primer nivel. Más de 10 años de experiencia. Consulta también por excursiones a Laguna La Picasa. Teléfono de contacto 3382-447311. Facebook, excursiones de pesca embarcados. En la ruta 2, kilómetro 112, Carnadas El Catu. Las mejores carnadas y la mejor mojarra para esta temporada de pejerrey. Comunicate al 2241-544449. En Villa Constitución, provincia de Santa Fe, pesca junto al guía Nicolás Salinas. Salidas diarias para la pesca de bogas, dorados, tarariras, surubíes y toda la variada de río. Todas las modalidades de pesca, flycast, pikecast, spinning y con carnada. El servicio incluye guiada de pesca, combustible, carnada y almuerzo. Comunicate al 549-3364-026359. Estamos en plena temporada de pejerrey y en Revista El Pato le dedicamos notas exclusivas. Estuvimos en la Laguna Cuero de Zorro, también en el Río de la Plata y Laguna La Zoraida en el sur de Santa Fe. Además,
pesca de surubíes en San Javier, dorados y pacúes en el Alto Paraná. Y como siempre, notas exclusivas de Casa Mayor, Casa Menor, Airsoft y muchas novedades. Revista El Pato de Junio. Pedila ya en tu kiosco o suscríbete a la edición digital en www.revistaelpato.com. Bueno, Ale, nuevamente acá en Laguna Altos Verdes, Pesquero San Antonio. Gracias, una Marcelo pesca. Y Miguel por visitarnos nuevamente. Y bueno, la verdad que hoy se prestó el día y bueno, la verdad que hicieron una pesca muy, muy linda. Ale, decinos como siempre todas las comodidades que tenés acá para darle al pescador. Bueno, por el momento seguimos acomodando. Bueno, con alquiler de bote, sin motor, con motor, algún tracker ya que está. Que ha llegado y bueno, algo de costa, que la vamos a mejorar lo más pronto posible para la gente que se dedica a la costa, ¿no? Bueno, y bueno, decinos el número de teléfono, donde se pueden comunicar con vos. Y explicá también que escuchás al final los mensajes de cuando llegás a tu casa. Medio complicado con el tema de la señal acá, tanto llamada como WhatsApp, pero bueno. Medio tarde, pero los contesto. Así que, bueno. Dame el número. Bueno, el número es 2241-494264. Bueno. También la página de Pesquero San Antonio, que estamos publicando también. En caso de día de lluvia, cerramos para cuidar los caminos. Y bueno, también descanso le viene bien a la laguna. Bueno, eso es bueno. Y explicarle a la gente que cuando llueve siempre vos... Tenés cerrado por 24 horas para cuidar los caminos. Tal cual, realmente esperamos bien que seque 100% el camino, uno para que no se rompa y otro para que la gente no ande dentro del barro, ¿no? Bueno, sí. Nuevamente, muchas gracias. No, gracias a ustedes por visitarme. Nos vemos, Ale. Que sigan bien, buen viaje. Miren lo que es la laguna. Miren este atardecer luego de hablar con Alejandro. Miren lo que es. Único. ¿Dónde está? En Altos Verdes, Pesquero San Antonio. Claro, acá está, hoy me parece que no es mi día, vamos a devolver. Dale. Bien ahí, Miguelito, vamos todavía. Rompamos el hielo, como dice. Bueno, acá venimos con Miguelito. Otro hermoso pejerrey, Bien ahí, Miguel. Bueno. Seguimos. Espectacular, Miguelito. Otro más. Bueno, acá venimos con otro, con Miguelito. Gareteando, siempre gareteando. La mejor opción. Y miren los pejerreyes que salen gareteando. Miren lo que es Altos Verdes. Esto es Altos Verdes, miren. ¿Qué pejerrey Altos Verdes. Impresionante la pesca que estamos haciendo. Impresionante, Miguelito. Bueno, seguimos, Miguel. Seguimos. Vamos, Maco, seguimos, Qué pesquita, Qué pesquita. Arriba. Ya me den los brazos, Miguel. Qué lástima. Bueno, otro más. Mira qué lindo. Vamos, Miguelito, vamos que los tenemos acá, Miguelito. Frente, está justito frente a la casa del basquetbolista. Uy.
Bueno, acá venimos con Miguelito Corrado, con otro hermoso pejerrey, gareteando ahora nuevamente. Viento del sur. Miguel, ¿cómo va? ¿Viene? Vamos, muestre. Miren qué hermoso pejerrey. Laguna Altos Verde, pesquero San Antonio. Decían que había aflojado. No aflojó nada la pesca. Del super piquito. Le cuesta comer un poquito, pero qué cantidad de pejerrey, qué calidad. Está blanco, No, qué lindo. Por bueno. Bien ahí, Miguelito. Otro más. Y seguimos, Miguel, Muy buena pesca. Seguimos, Miguelito. Dale, Altos Verde, pesquero San Antonio. Muy buen pescado, Y come bien, Y acá lo ves. Pegadito acá, mira, pegadito a la costa estamos. Están todos acá. Espectacular. Los 25, las 25 piezas de cada uno están ahí. Lo demás fue al agua. Bueno, Miguelito, otra jornada más nuestra del dúo dinámico. Bueno, será hasta la próxima pesca. Una pesca espectacular. Bueno, y acá junto con Miguel Corrado. Bueno, Miguel. Bueno, jornada ideal. Hemos hecho una pesca muy linda, con todos pescados aproximadamente de 40 centímetros. Hoy nos favoreció el clima, que hubo un poquito de viento. Y bueno, hicimos una muy buena pesca.